Puertos en Cundinamarca hay montones, pero solo unos cuantos se pelean el título del más largo y doloroso del departamento. Entre ellos hay uno que conecta el Puente de la Libertad, que cruza el río Magdalena, con Vianí, la Cumbre de Oro. Su nombre es Alto Cambao y arranca a solo un kilómetro de la glorieta que construyeron sobre la autopista Girardot Honda Puerto Salgar y que comunica a Puerto Libre, La Dorada o Guaduas, con poblaciones como Nariño, Beltrán y Guataquí. Con una longitud de 32 kilómetros al 4%, es tal vez uno de los 5 ascensos más duros de la región, no solo por su extensión, sino porque arranca 454 metros sobre el nivel del mar, una altura en la cual es posible cocinar un huevo en el asfalto al mediodía. Bajo un sol casi de 40 grados, los kilómetros iniciales son relativamente tendidos, pero el calor que brota del suelo da señales de la calentada que se viene. Para rematar, en 3 kilómetros la cosa se pondrá color de hormiga por el aumento de la pendiente. Otros factores que juegan en contra de este recorrido son la falta de tiendas para reabastecerse, así como de sombra para protegerse, por lo que les recomendamos asumir este reto bien equipados para evitar quemaduras y golpes de calor. Lo anterior lo decimos por experiencia, ya que la primera vez que subimos el puerto lo hicimos escasos de agua pensando que más arriba podríamos recargar. Para ese entonces la falta de información nos hizo pagar bien cara la novatada. Sin embargo, aquí no todo es malo. Un punto a su favor es la ausencia de mulas, debido a que después de la cumbre entre Vituima y Guayabal de Síquima, hay una falla geológica que no ha permitido construir una vía adecuada para ellas. A los 9 kilómetros aparecen las primeras casas del ascenso y con ellas los hinchas del ciclismo que nos ayudan a subir más rápido, no porque quieran mordernos o asustarnos, sino para ayudarnos a mejorar nuestro tiempo en Strava. Desde ese punto hay que pedalear 2,5 kilómetros adicionales para llegar a las únicas tiendas disponibles en la primera mitad del segmento, por lo que es una parada obligada para reabastecerse y mantener una buena hidratación. Para explicarnos mejor, este es uno de los locales que verán cuando hayan completado 11,5 kilómetros de la subida. Esta tienda siempre funciona, pero en caso contrario pueden probar mejor suerte con el local del costado opuesto de la vía. En otros videos hemos explicado la importancia de ubicar puntos de referencia en los puertos para controlar la ansiedad y este caso no es la excepción, por lo que Quebrada Seca y la parada del bus El Piñal son algunos que deben tener presentes. Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travesías en Bicicleta. La casa que ven al respaldo de esta baranda de protección marca 19 kilómetros y nos vamos acercando al mirador de Alto Cambao, el cual se identifica con facilidad porque está ubicado sobre una curva cerrada y la panorámica es única en su tipo.
Este sector, conocido como la Curva del Ángel, es una parada obligada ya que permite disfrutar los atardeceres que caen sobre el río Magdalena e inclusive divisar a lo lejos algunos municipios con un par de binoculares. Otro motivo por el cual Alto Cambado es un segmento recurrente entre los turistas es la facilidad y agilidad con la que comunica la capital del país con poblaciones como Mariquita, Armero, Líbano, Murillo o Ibagué. Hablando un poco sobre la complejidad del recorrido, su trazado es bastante irregular, por lo que tiene bastantes curvas pronunciadas en las que es posible alcanzar una pendiente máxima del 13%. En cuanto a su perfil, el puerto se caracteriza por mantener un ascenso constante y duro en la mayor parte del tramo, aunque hay un punto de descanso que se ubica a los 28 kilómetros y se extiende por apenas unos metros. Seguramente este puerto, con solo verlo, le produce pánico a muchos de ustedes, pero si quieren dar sus primeros pedalazos en el mundo del bikepacking, tienen que escalarlo porque se encuentra muy cerca de Bogotá y vale la pena el esfuerzo. Llegamos a la zona de descanso que les habíamos mencionado y tomamos impulso para enfrentar la última parte de la subida, en la cual es posible encontrar algunos frentes de obra que buscan mantener la carretera a punto. Sigan la ruta en Strava buscando a los usuarios de travesías en bicicleta o en el enlace ubicado en la descripción del video. A pocos metros de la cumbre les anticipamos que el puerto termina en un cruce que reparte a Vianí y San Juan de Río Seco. Cualquier opción es buena para descansar, pero la última tiene una bajada de 2,5 kilómetros que después habrá que subir. Debido a esto, preferimos pedalear hasta Vianí, un municipio que en idioma panche significa cumbre de oro, que está ubicado en lo que se llamó Hacienda de las Tapias, antigua propiedad de la señora Rosalía Millán de Bonilla. Ahora vean el próximo video que les hemos preparado y no olviden oprimir el logotip para suscribirse al canal.